Hola, hola, bienvenidos a Callejeando Ando. Mi nombre es Teresita Porras. En Callejeando Ando queremos mostrar el arte y la cultura de Villa Santana desde un punto de vista más experiencial e involucrado con el entorno. Todo nuestro equipo de Callejeando Ando nos acompañará en este recorrido. Nuestra primera sección es un voz pop con los estudiantes de la UTP. Vamos con el voz pop. Hola, hola, espero que estén súper bien el día de hoy. Nos encontramos en la Universidad Tecnológica de Pereira y queremos saber qué piensan los estudiantes acerca de la Comuna de Villa Santana. Así que empecemos. Descubrí que los proyectos y los procesos culturales que se hacen allá son extremadamente geniales. Parece un sitio chévere, pues obviamente con ciertos rumores malos como casi toda la ciudad de Pereira. Pues creo que ha sido estigmatizada durante muchos años. Creo que es un caso similar al de la Comuna 13 de Medellín, pero pues creo que hay mucho potencial, no es tan mala como nos suelen decir. A uno le dicen, uy, voy para Villa Santana, o no, uy, peligroso, ojo por allá. He escuchado que el barrio es muy cálido y la gente es muy amable. Dicen como que roban y así, pero siento que es lo normal que piensan en barrios de estrato 2, 1, la verdad no sé qué estrato es, pero creo que es de estrato 2, 1. La gente me parece muy amable y la comida es muy rica. Complejito, una historia aún bastante fuerte con respecto a sucesos de robos, de muertes. Pero yo creo que si se le apuesta a los procesos culturales, se pueden hacer una buena transformación social. Es un barrio estereotipado, obviamente tienes que tener cuidado. Pero en sí me parece que es un buen barrio. Considero que es un barrio que de pronto ha sido un poquito abandonado, pero que se ha recuperado. Yo considero que la Comuna Villa Santana ha tenido un proceso el cual es notable en la actualidad. No conozco la Comuna Villa Santana porque no vivo acá, entonces no conozco. Pues yo la verdad nunca he ido, pero he escuchado que es como más bien un poco peligrosa, pero hasta ahí nada más. Pero realmente, de lo que he escuchado, parece un sitio chévere, agradable y me gustaría conocerlo algún día. Hay mucha cultura, mucha música, muchas cosas chéveres. Siento que la cultura, el arte está en esos lugares. Sé que se ha hecho mucha labor social con respecto precisamente a esa zona. He visto muy buenos procesos, por ejemplo, procesos musicales como batucadas. Me parece que la visibilidad que tienen es muy poca. La gente debería conocerlo más allá y que la ciudad debería de representarlos. En el pasado era una comunidad con muchos problemas sociales, con mucha drogadicción, casi siempre era un lugar muy inseguro y muy estereotipado por las personas que viven acá en la ciudad. Ahora que hemos escuchado la opinión de las personas acerca del barrio, vamos con una entrevista a un gran artista. Jesús Sanz, cantante de reggae y música urbana del barrio Tokio. Bueno, mi nombre es Jesús Correa Arenas. Entonces, pues en inglés, Correa, strap, es como que no me llamaba tanto. Pero Sanz, Arenas, sí, pues Jesús Sanz me pareció. La verdad, yo soy muy cotidiano. Me encanta la naturaleza. Hay lugares que yo los percibo, no sé. Yo estoy en esos lugares y siento que tengo que escribir. Me gusta escribirle al amor más que todo. Al desamor también. Y en el momento que yo grabo Eres mi realidad y amo todo de ti, pensaba que ya se había disparado mi carrera, que lo que quería era seguir grabando, empezar a salir, quería ir a Chile, pero mira que llega las cosas que nos suelen suceder a veces, la salud, y me hace una mala pasada, entonces resulto hospitalizado, ¿cierto? Allí me diagnostican un cáncer y ese es como que no sé, se sorprende, no me lo esperaba. Entonces, en ese momento sentí que todo se iba, que se derrumbaba, que no había manera. Siempre fue una lucha bastante compleja. No fue nada fácil, no era fácil luchar contra ese cáncer. De hecho, los médicos lo daban como que ya por terminado, yo ya no iba más.
Pero bueno, aquí estamos, salimos de eso. Por más que se vean las cosas que están muy complicadas, que ya no hay por qué luchar, que no hay nada por qué ir, pues siempre hay una última palabra y es Dios, y es el que decide, porque por mí los médicos decidieron y era nomás. Pero vea, estamos vivos, haciendo música, tal vez el tiempo no lo sé, puede ser corto, puede ser largo, igual todavía no se ha erradicado ese mal, pero vamos por buen camino y me estoy entreteniendo con lo que me gusta, que es la música, y deja un poco de lado lo que es estar en el hospital, eso de citas médicas. De verdad que estos días he pasado muy bueno. Y tu pie desnuda, solo para mí. A mover tu cuerpo así es natural. Y tu forma mágica entregándote a la mar. Amo en la mañana despertarme junto a ti. Doy gracias al cielo de tenerte para mí. Amo todo lo que viene de ti. Amo tu presencia, tu ir y venir. Amo de tus labios cuando me dicen sí. Y tu piel desnuda solo para mí. Amo todo lo que viene. Continuamos con un festival que llena las calles del barrio de música, folclore y un sentido de pertenencia que solo se encuentra aquí. Bienvenidos sean todos a la Tokiomanía. Y se dejó venir la Tokiomanía. Este año, con un enfoque más en el ámbito cultural, cabe resaltar que la Tokiomanía se celebra en el barrio Tokio de la comuna Villa Santana. Su origen se debe a causa del asesinato del líder comunal más conocido como el sheriff. Y su objetivo principal ha sido visibilizar y rescatar las raíces del Pacífico. El primer día tuvimos una charla espectacular sobre el cuidado del cabello afro. Una estilista de la comuna dio diferentes tips para la hidratación continua con el aceite de ricino en el cuero cabelludo, mascarillas, la importancia del dormir con gorros de seda para el cuidado del cabello, la importancia del cabello afro a lo largo de toda la historia y, por supuesto, la conexión que debemos tener con nuestro cabello desde el amor. A esto le sigue las presentaciones de danza con una jornada de juegos tradicionales donde se saltó la cuerda, jugaron ponchado y otros juegos tradicionales. El segundo día se abrió con la sabrosura de la Feria de Emprendedores con comida del Pacífico. Todo estaba hecho por mamás de la comuna y se pudo disfrutar de cocadas, patacón con queso costeño, empanadas de camarón, limonada de sandía y más comida de raíces pacíficas. El Bololó empezó con el concurso de danzas culturales, donde se parrandeó la danza afro y fue un momento muy emocionante porque se sentía la sabrosura, el swing y ese sabor innato en la sangre. Algo muy lindo es que en todo momento estaba la presencia de los niños de la comunidad. Les encanta bailar, subirse a la tarima. Incluso yo tuve el espacio de bailar con ellos. Ese último día de la Tokiomanía se cerró con baile, música y emoción. Para rematar, les tenemos un parche genial, un lugar donde podemos tomarnos unas polas, chuparnos un helado con una vista encantadora de toda la ciudad. En Callejeando Ando, nos fuimos para Cerro Canceles. Y llegamos a Cerro Canceles y por acá les tengo esta espectacular vista. Natural queda la zona oriente de la ciudad de Pereira y tiene una altura de 1615 metros y hace parte de la comuna Villa Santana.
Su nombre se debe al origen de las tumbas que construyeron las comunidades indígenas como los Pijao y los Quimbaya. Y por acá les quiero mostrar unas piezas arqueológicas encontradas acá en el Cerro Canceles. Estamos en esta gran toma cultural en donde están tatuando en vivo a Luis Merchán, uno de los líderes sociales que ha impulsado el turismo del Mirador Cerro Canceles. Por eso el día de hoy vamos a poder disfrutar de una exposición de arte, cultura, emprendimientos y artistas locales. Esta vista panorámica de 360 grados tan espectacular resalta el paisaje cultural cafetero. Y además de tomarnos unas muy buenas fotos, también podemos divisar los cerros de Dos Quebradas e incluso el Nevado del Ruiz. Las comidas, las artesanías y los productos comercializados acá en el cerro son mayor parte por emprendedores locales. Y en estos chuzos vas a poder encontrar unas delicias imperdibles. ¡Mua! Aprovechando la subida podemos traernos la bicicleta, hacer senderismo, venir a hacer un picnic o con estas vistas tan espectaculares también podremos avistar aves. Los horarios de atención para que vengas y disfrutes de este maravilloso espacio es desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, menos los lunes, esos días sí. Una manera súper sencilla de llegar es aprovechando el megacable que enriqueció mucho el turismo en la comuna. Podemos subir caminando, en bicicleta o en vehículo particular. Y ya saben pues, nos vemos por acá en el Cerro Canceles, en el Mirador Natural de Pereira, donde cada atardecer está pintado por colores increíbles. Muchas gracias, Joha. Definitivamente fue una experiencia increíble, callejeando por Villa Santana, conociendo su arte, su gente y esas lindas costumbres que caracterizan la comuna. Esperamos poder seguir descubriendo más de Villa Santana. Esto fue Callejeando Ando. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao!